Elena Varela, licenciada en educación, musicóloga, realizadora, documentalista, estamos muy contentos de tenerte en esta edición del Filmar, queríamos hace mucho tiempo tenerte y agradecemos el tiempo que nos estás prestando para esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, una pregunta que hace, que se hace la gente después de haber leído tu currículum, es eh, este paso de la música al documental, a la, a la realización. Bueno, el paso de la música a la realización es como algo eh, que se va desarrollando de a poco porque en el mundo del arte casi llega un momento en el cual eh, te, te topas con el resto de las artes, no necesariamente la música absoluta. Y a través de la musicología yo fui grabando, me tocó grabar mucha, con cámara mucha eh, música popular que no se podía transcribir, como la música mapuche, la música indígena. Y por ahí, bueno, hay una relación bien, bien grande. Eh, comienzo a hacer un archivo musicológico y por otro lado el desarrollo de la educación me llevó también a levantar escuelas de cine dentro de la formación artística general. Y en esa formación de cine me acerco mucho al cine con la realización de, de película en 16 milímetros para niños, que fue un proyecto grande que hice hace año. Y, y levantando escuelas para aquellos que eh, no tuvieran acceso al cine. Y de ahí se juntan, digamos, los elementos del arte para poder comenzar un camino de realización eh, documental o cinematográfica. ¿Por qué elegiste tú el formato de documental de investigación? ¿Qué es lo que te llevó a hacer este trabajo Nehuen Mapuche? Bueno, lo que me lleva a hacer este trabajo son mucha, muchos elementos. En primer lugar, el sentimiento de ver tanta injusticia. Eh, respecto de un pueblo, me llevó a, a entrar en una investigación y me llevó también a, a cambiar todo mi mundo, dejé todo lo que era el mundo urbano, me fui a vivir al campo, al sur de Chile y comienzo una vida nueva eh, con mi hija, que fue la, que más, la persona que estuvo siempre a mi lado y, y bueno, y, y para con el fin de poder... Eh, relatar abrir un poco esta información al resto de la comunidad nacional que en ese instante hablo del año 2003 2004 no tenía información sobre lo que ocurría verdaderamente en el sur a eso, lo y que ya cuando estaba que no en el año relatado, 2008 ya, ya habían pasado bastante años eh, fui detenida y fue requisado todo el material de esos años eh, fui llevada a prisionera y entonces se interrumpe todo el proceso de, de la película. Y, y entro en un proceso de dos años de prisión política, en la cual me llevó muchas luchas, mucho esfuerzo. Eh, y termino la película recién el año pasado, o sea, perdón, a principios de este año. Y, y con eso también eh, la estrené al, a nivel nacional e internacional. Y con eso ya suman 10 años de trabajo. Elena, ¿Cómo se produce tu acercamiento al pueblo mapuche? Eh, es algo no muy fácil. Eh, una de las primeras acciones que yo llevo cuando llego al sur es realizar gestión cultural, la instalación de orquestas sinfónicas y a través de los niños de las orquesta sinfónica que comencé a armar en el sur, eh, comienzo yo a conocer a sus padres, sus comunidades, y por ahí ya empiezo a tener el contacto directo con las comunidades mapuche. Y posteriormente eh, acercándome eh, a través de la, de la información a las familiares de presos políticos en Temuco, sí, y yendo a todas, a todas las actividades nuevamente que hacía en, en torno a la solidaridad mapuche. ¿Nos puede hacer una síntesis de, de lo que es el documental Newe en Mapuche? ¿A partir de qué suceso se construye el proyecto documental? El documental de Buen Mapuche relata la historia de una lucha de resistencia y lucha por la demanda de la recuperación de tierras y cultura y, y la lucha también por conformarse como un pueblo independiente de las comunidades eh, y líderes mapuches que son eh, perseguidos generalmente actualmente en los diez últimos años. Eh, parte esta, este documental con la muerte de Alex Lemún y con mi, mi, mi ida al sur, mi llegada al sur, para poder ir recopilando el material y la historia, cómo se va conformando eh, la visión sobre los medios alternativos que existían muy poco, como la revista SkinTube y, y también el diálogo con un clandestino que es el que, me, que está acusado bajo la ley antiterrorista, condenado de años de cárcel y que vive la clandestinidad para no ser tomado de prisionero. Y, y a este clandestino me va entregando información de cómo es eh, la lucha que ellos llevan, de, de en qué, qué significa y por qué están luchando y por qué hoy día no tienen un camino de, de conversación con el gobierno, sino que ya no creen en el, en el gobierno actual. Y también, bueno, con él se van desarrollando eh, contenidos eh, como, por ejemplo, el cerco informativo que existe en Chile para que la comunidad nacional como internacional no se entere de estas violaciones, la ley antiterrorista y, bueno, la prisión política, eh, la represión, la criminalización, somos, somos gente de la, la judicialización y, en, en general, todas las demandas de mapuche, eh, las voces son mujeres, principalmente. La película manifiesta una línea femenina, ya sea porque también aparezco yo dentro de la película contando cómo cómo se realiza esta investigación, a lo que lleva esta investigación finalmente, que la represión no solamente tocó un tema mapuche, sino que tocó la información que se estaba haciendo, la, del desarrollo de esta película y y trasciende a eso eh, también aparecen los asesinatos de los jóvenes mapuches de los últimos años y eh, el el, digamos el confrontamiento entre la visión del pueblo mapuche y los gobiernos democráticos actuales el poder económico y las fuerzas militares al comenzar esta investigación tú recibiste represión hostigamiento de parte de los servicios de seguridad del estado eh, cómo resistes la presión bueno en primer lugar estaba supuestamente la película estaba avalada por el mismo estado es decir, estaba siendo financiada por el Estado. Por tanto, cuando comienzo esta investigación, eh, tengo un fondo ya de Corfo, tengo un fondo del gobierno, y lo que me permitía a mí pasar por encima, digamos, de, de los medios, incluso de, de los carabineros que militarizaban la zona, nunca esperé que me, que me reprimieran. Sin embargo, lo hicieron varias veces, pero en principio no, no me daba cuenta de que estaba siendo vigilada hasta que me detienen el día que me detienen eh, advierto que todas las acciones anteriores de extrañas digamos de que de que siento que alguien anda detrás mío que me están pisando los talones el día que me detienen ya y se evidencia todo el resto de aquí hacia atrás pero eh, en el momento en la cual estaba filmando andaba en las comunidades no fue una no estuve nunca segura si eran o no eran que me estaban siguiendo, pero sí, de, desde la detención en adelante, sí. O sea, me di cuenta de que, de que me habían seguido durante muchos años. Bueno, además porque la carpeta de investigación de, de la fiscalía que me acusaba estipulaba historias mías desde que, desde por ejemplo el momento que entró a la cárcel a ver a los presos políticos, desde que voy a las comunidades, desde que me junto con personas dentro de, de Temuco, para, que son mapuche, que tengo buenas relaciones con los líderes mapuche. Y ese tipo de, de antecedentes estaban en una carpeta de investigación que la vengo a conocer cuatro meses después que caigo detenida. ¿Y cuál fue la reacción de tus colegas o de la sociedad chilena después de tu encarcelamiento? Fue bastante fuerte, porque ya llevaba, como llevaba hartos años registrando este documental, había asistido a muchos seminarios, pitching, foros, qué sé yo de, de la temática, en, y muchos com, eh, compañeros documentalistas o cineastas ya sabían y estaban al tanto de que yo estaba en la zona, tenía incluso tenía una, unas personas que me asesoraban en guiones en ese instante o que me asesoraban con otra que tenía mucho más experiencia que yo en cine y que estaban al tanto de que yo estaba registrando un tema dramático eh, de mucha violencia y de parte del Estado, e incluso estaban bastante escépticos, de repente no podían creer que había tanta violencia en el sur, o sea, está tan lejos de Santiago y Santiago es otro mundo, que realmente no podían dimensionar lo que yo escribía en el guión en ese instante y lo que manifesté muchas veces en los foros, y cuando caigo detenida se evidencia efectivamente que esa violencia no solamente atacaba a un pueblo indígena, sino que también en este momento estaba atacando a un documentalista, y en ese sentido fue muy buena la participación y fue muy buena la, la respuesta que dieron los compañeros documentalistas de Chile, porque lo que hicieron fue poner adelante una bandera de, como documentalista de, en esta lucha de poder nosotros relatar los antecedentes históricos, los conflictos actuales, sociales. Y también pusieron en jaque al Estado muchas veces porque no hay leyes tampoco que nos, no, que nos protejan. Y siempre somos nosotros los que terminamos muertos con la cámara en, en plena calle o con un balazo o encarcelados o golpeados por, ya sea por un lado o por el otro. Entonces eh, se levantaron muchas inquietudes y también, bueno, lo primero que ellos hacen es elevar una carta, una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el material audiovisual y por la protección de la fuente. Bueno, hubieron muchos temores, eh, también la gente documentalista que se levantó a hablar todo este tema también fue perseguida, o sea, también de alguna manera fueron, ellos dicen que de alguna manera fueron intervenidos sus teléfonos, los correos electrónicos. Y, y así como ellos que levantaron esa voz, se escuchó en el, todo el continente. Entonces fueron otros documentalistas como los documentalistas argentinos, la organización DOCA, quien hicieron una marcha hasta la Embajada de Chile y ahí afuera de la Embajada hicieron una velatón y gritaron y llamaron al embajador. Y fue mucha la presión. De hecho ellos son los primeros, a través del gobierno, que también obligaron al gobierno a invitarme a... Argentina, que estando presa yo en el 2008, me invitan, fueron los primeros en sacarme de Chile, y me invitan a, al Festival de Doca como una persona, digamos, importante para ellos. Y así una movilización en Ecuador, en Brasil, cartas que se firmaron en Uruguay, en México y en distintos países latinoamericanos, y que levantó la voz bastante fuerte de lo que es la libertad de expresión frente a la situación que vive América Latina, frente a los pueblos indígenas. Eh, ¿Cómo vuelve a renacer Nehuel Mapuche? Bueno, Nehuel Mapuche siempre estuvo ahí presente, ya sea fuera de la cárcel, dentro de la cárcel, en mi corazón, y yo creo que en las comunidades quedaron pendientes, de que ellos cuando yo fui a grabarlo, muchos familiares de Lemón, familiares de los muertos, de los niños asesinados, eh, tenían la esperanza de que a través de ese documental, de esa película, que era... Tenía un sesgo de importancia a nivel nacional, pudiera verse una realidad. También el clandestino y otra mujer clandestina que murió después pusieron toda la confianza, y en ese sentido mi deber era terminar la película. Y cuando voy al sur a mi casa me encuentro con que hay un Mac, un computador, eh, que nos lo llevaron la policía y que dentro había información todavía, que daba información, que habíamos estado nosotros realizando antes de mi detención un tráiler. Entonces recupero esas imágenes y retomo el camino hacia el sur después que salgo en libertad para filmar eh, ya definitivamente el documental, lo que quedaba. Y, y termino después de tres meses la filmación, estamos hablando del año pasado, eh, para empezar un montaje rápido. Ya, y, bueno, y ahí logro terminar la película. Este año recién la terminé en enero, costó bastante porque no habían recursos. Digamos que los recursos que habían sido otorgados por el Estado fueron lo, el mismo Estado que se lo llevó a través de la policía. Entonces eh, tuve mucha solidaridad respecto de terminar la película, retomar algunos personajes, volví a la zona mapuche, volví a las comunidades, vuelvo a hacer el recorrido por las comunidades para poder armar esta historia y utilizando bastantes archivos antiguos que quedaban ahí en el computador, y algunos otros que me facilitaron compañeros que estuvieron conmigo eh, en las distintas luchas que dio el pueblo mapuche, traté de recuperar cosas. Y otras tuve que recrear, hacer ficción. Y bueno, así logro terminar el, el documental. Después de esta experiencia de Nehua en Mapuche, eh, ¿cómo ves tú el conflicto mapuche en estos momentos con el cambio de gobierno, con el giro de política que se ha dado hoy día en Chile? Creo que el tema mapuche, el, creo que ha sido bien acogido hoy día por la comunidad nacional. Creo que hay, hay más conciencia en Chile de lo que de ha pueblos, significado la lucha más mapuche. Más ocho, hay más conocimiento el estado, a la vez. Minutos, eh, el, este documental se realizó, pero también se están realizando otros. Y han salido nuevos documentales. Creo que ha sido como bastante importante esta batalla. Eh, por parte del documental y también que hoy día bueno, la, la realidad del pueblo mapuche, que era la ocupación del territorio por transnacionales, por empresas grandes, megaproyectos, se está dando no solamente en el territorio mapuche, sino que se está dando en otros territorios como Diaguita, a nivel nacional, en la Patagonia. Y eso es eh, importante porque eh, ha, digamos, ha relacionado las luchas tanto Mapuche como la lucha de la Patagonia y otras, re, otras reivindicaciones sociales han quedado como unificadas y significa que de alguna manera la lucha Mapuche, yo sé que va a persig persigue finalmente el reconocimiento de pueblo y nación Mapuche, pero que en su, en su lucha ya no están tan solo, están acompañados de muchas otras demandas nacionales, sociales y políticas y Creo que con esperanza que esto pueda tener alguna, pueda tener alguna luz que se abran digamos, estos caminos para poder conseguir ciertas reivindicaciones, eh, a pesar de que también veo que el gobierno de Derecha ha instalado más represión, ha instalado mucho más niveles de control, eh, ha instalado leyes fuertes, no solamente las leyes antiterroristas, sino que leyes que someten a la población nacional. Y en ese sentido creo que tanto como se han extremado las políticas de gobierno también, se han eh, diferenciado mucho más y se han unificado las luchas sociales junto con la lucha mapuche y se, se ha incorporado en distintos ámbitos la lucha mapuche a la lucha nacional. Bueno Elena, para terminar quisiéramos agradecerte este tiempo que nos has dado, que nos has brindado. Sabemos que no es fácil, que estás muy cansada, que has tenido mucho ajetreo estos días. Y decirte que nosotros estamos solida estuvimos solidariamente contigo eh, desde aquí, desde lejos, que no, no nos gusta la censura, nos gusta la libertad de expresión y esperamos ver esta noche esta sala llena para ver Nehuen Mapuche y aplaudirla con muchas ganas. Bueno, finalmente decirles que gracias y que esta noche dedico la... El documental a Mireia Figueroa, una mujer que luchó mucho por cambiar esta realidad y que está muerta, que murió de un cáncer a las mamas luchando, que es muy, mucho dolor. Y que, bueno, al pueblo mapuche que resiste y al pueblo chileno que está resistiendo las calles hoy día en Chile y que pronto va a haber otra movilización y sé que va a haber mucha represión. Y agradecerle la solidaridad a través de esta película. Muchas gracias.